Mis amores, ¿qué creen? Esta es la segunda parte del video. Se me terminó la storage, pero ahorita ya arreglé el problema. Estábamos con el... les iba a decir que abran sus ojos, porque el siervo ese, el que... El siervo, ustedes saben quién es ese, el que tiene haciendo tremenda casona a costillas de las personas de buen corazón. Ojo, él anda pidiendo dinero porque es que dice que es para ayudar a una persona, a una familia de alguien que se murió. Pero eso es para causar lástima y para que le sigan mandando dinero porque la casa está parada, porque no llega el dinero para terminarla de construir. Siervo, deja de ser tan descarado. Antes trabajabas en las bananeras o en las milpas o en lo que sea, pero hoy sos el más descarado. ¿Cómo no te da pena estar levantando tremenda casa a costillas de los suscriptores? De verdad que ustedes me dan tremenda pena. Mucha gente dicen que yo los critico a mi propia gente de Guatemala, pero no. Eso no es así. Yo tengo que hablar porque a mí como guatemalteca me da pena que mi propia gente esté usando a las personas para estar pidiendo dinero. Y no se crean gente bonita. No todos los guatemaltecos vivimos de las personas. No todos los guatemaltecos somos huevones, somos haraganes, somos manganzones, ni vividores, ni rateros. No. No todos somos igual. Así es que, ojo, abran sus ojos, señores. Otro también que no le fue nada mal y se quedó con el dinero del GoFundMe fue ese tal Cacatúa. El tal Túa. Dijeron que iba a quedar tarado de la cabeza. Puede que tal vez sí, porque para cuando hace videos yo lo he visto y él hace así, como que le está pasando algo. No sé. La cosa es que él no se hizo ya nada y todo el dinero se embolsaron, porque esa es la manera de ellos, que por andar borrachos se fueron a... Y entonces lo que pasó fue que ya vienen... Y entonces empezaron a tramar todo, cómo iban a pedir el dinero. Y entonces el dinero que les quedó se lo usaron para ellos, haciendo sus casas, pagando hospitales para cuando las mujeres van a dar a luz. No hagan eso, gente bonita. No estén mandando su dinero. Y les digo, si a las personas que no les gustan estos videos que hago, pues no los miren. Así de simple, no entren a verlos, así se ahorran el tiempo de estarme insultando, porque me entran a decir que Dios te perdone, que eres envidiosa, que eres allá, y que Dios, pero señora, o el señor, el que me va a venir a atacar, si usted verdaderamente cree en Dios, eso es mentira, señora. Nadie cree de usted, los que me entran a atacar en Dios, también les gusta el buchinche porque están zampados viendo los videos. Así es que, ojo, esto no es para monjas, ni sacerdotes, ni las que se las llevan de santurronas, que no les gusta el chisme. Dudo, porque a todos nos gusta el chisme. Así es que esto era parte del video que no terminé. ¿Cuánto llevo, mi amorcito? 3 minutos y medio. Y no me dio tiempo de despedirme. Abran sus ojos, gente bonita. No estén manteniendo vividores. Y de los del Good Chapin, no sé qué pasó con ellos. Retiraron el video, no sé qué pasa. Cuál cierto sea o cuál mentira sea, no sé, me quedé con duda con estos muchachos porque retiraron el video, pero no está el video que habían subido. Y yo quiero saber si ellos están viéndome, que por favor suban un video y digan qué está pasando, porque no han salido a decir nada más. Yo quiero saber cómo está el caso de ustedes, y yo creo que todas las personas que lo siguen también, ellos quieren saber, muchachos. Así es que pónganse las pilas, suban un video para ver qué está pasando, mis amores. Prissy, te mando saludos, mi corazón. Se me había olvidado que te mandara saludos. Cuídate mucho. Saludos a tía, muchas bendiciones. También le mando un saludo a mi nena, que ella está ahorita por ahí. Muchísimas gracias, mis amores. También le mando saludos a uno de mis hijos, a mi nuera, a mi nietecito, que está tan lindo mi niño. Saluden mis corazones para ustedes. Los quiero mucho. Los llevo siempre en mi mente, mi alma y mi corazón. A todos ustedes los que van a ver este video, les quiero desear que tengan una súper bendecida noche. Que Dios los colme de muchas bendiciones. Y la persona que dijo que me quite mi rosario, no.
mi rosario no me lo voy a quitar solo por darle gusto a usted, señora. Si no le gusta, tápese los ojos, pero mi rosario no me lo voy a quitar. Porque el que decide si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal con lo que estoy hablando es Dios, porque ni usted, señora, ni usted, señor, son Dios para que me vengan a mí a dar cátedras de religiones. Si ustedes son de los que van a la iglesia a somatarse el pecho, ojo, porque están yendo a somatarse el pecho y me vienen a criticar. Así es que no, no me voy a quitar mi rosario. Y que Dios quede con ustedes, gente bonita. Ha sido un gusto de vuelta estar con ustedes. Y déjenme decirles que la camisa que me puse ayer, la blusa, les gustó mucho a mis señoras bonitas. Yo tengo dos personas ahí que quieren que les regale una. Voy a tratar la manera de ver si consigo las mismas. Y si no, pues aunque sea unas que se parezcan. Pero la cosa es que las van a recibir. Muchísimas gracias, mi gente bonita. Cuídense bastante. Que Dios quede con ustedes. Que Dios acampe sus sueños donde ustedes estén. Muchas bendiciones. Los quiero a todos. Gracias por sus bonitos comentarios. No he terminado con los comentarios, mis corazones, porque me mantengo súper ocupada trabajando y mucho que tengo que hacer. Pero estoy poniéndole sus corazón, leyéndolos ahí. Y los quiero mucho. Cuídense. A todos los quiero y los amo con todo mi corazón. ¡Mua! Mis buenas vibras para ustedes. Saludos también a mi Opitis, a mi Sofía preciosa. Los amo, gente hermosa. Mis buenas vibras para ustedes. Mis bendiciones, señoras bonitas, preciosas, que me dejan unos comentarios tan bonitos. Las amo, mis señoras hermosas, mis muchachas, porque yo no sé si tienen niños o no, pero mis muchachas hermosas, mis señores, los quiero. Y a ustedes, si les gusta mi contenido, y disfrútense el video. Chao. Bye bye.